El kilómetro 7 de la zona hotelera de Cancún fue escenario de un grave accidente provocado por el exceso de velocidad, causando un gran caos vial, donde palmeras destrozadas y la camioneta repartidora de agua purificada y hielo hecha a pedazos. Un taxi no alcanzó a frenar y se estampó contra la unidad. Afortunadamente, los conductores salieron con heridas que no ponen en peligro su vida. El accidente se registró propiciado por la velocidad inmoderada del conductor que llevaba una camioneta de Ice Gourmet, mismo que perdió el control y se subió al camellón central, donde arrasó con las palmeras. Paramédicos llegaron al lugar para atender a los ocupantes de las unidades, pero al parecer solo unos sacó heridas de consideración. El tráfico de la zona se volvió caótico debido al cierre del paso a la circulación, mientras que en el otro carril el tránsito era muy despacio.